Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań. Oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze: Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Carmen. Su libro titulado Licencia para Espiar, usted lo dedica a las mujeres espía. ¿Por qué a las mujeres? ¿Se las aprecia menos que a los hombres espía? No, no, en absoluto. Están bien consideradas, pero son más discretas. Hubo mujeres que prestaron servicios importantes a sus países y luego desaparecieron, convirtiéndose en amas de casa. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la espía en cuya vida se basó Ian Fleming, el autor de James Bond, para crear uno de sus personajes. Se conoció su papel al cabo de muchos años, cuando su hija decidió contarlo. Habla también de Matahari, aunque dice que, como espía, fue un desastre. Sí, fue una espía fatal. Pero como también era una bailarina muy conocida, su detención se convirtió en un escándalo. Hoy en día la tecnología ha sustituido a las personas que recogían información para las agencias. Una de las espías en activo que entrevisté me dijo que se siguen manteniendo informantes por todas partes. Estos informantes son personas que no llaman la atención y oyen conversaciones a todas horas. Camareros, mujeres de la limpieza, taxistas. Usted dice que siempre ha sido un poco espía. Porque de niña le gustaba escuchar las conversaciones ajenas. Sí. Y en el fondo, ser escritora es una forma de espionaje. Estás todo el día mirando a tu alrededor y sacando conclusiones. ¿Por qué comenzó a escribir? En mi familia todos eran guapísimos y extrovertidos. Yo, en cambio, era extremadamente tímida y de pequeña me consideraba fea. Por eso me escondía en mi cuarto para contar mis penas y mis tristezas en un diario. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Carmen. Su libro titulado Licencia para Espiar, usted lo dedica a las mujeres espía. ¿Por qué a las mujeres? ¿Se las aprecia menos que a los hombres espía? No, no, en absoluto. Están bien consideradas, pero son más discretas. Hubo mujeres que prestaron servicios importantes a sus países y luego desaparecieron, convirtiéndose en amas de casa. Es lo que le pasó, por ejemplo, a la espía en cuya vida se basó Ian Fleming, el autor de James Bond, para crear uno de sus personajes. Se conoció su papel al cabo de muchos años, cuando su hija decidió contarlo. Habla también de Matahari, aunque dice que, como espía, fue un desastre. Sí, fue una espía fatal. Pero como también era una bailarina muy conocida, su detención se convirtió en un escándalo. Hoy en día la tecnología ha sustituido a las personas que recogían información para las agencias. Una de las espías en activo que entrevisté me dijo que se siguen manteniendo informantes por todas partes. Estos informantes son personas que no llaman la atención y oyen conversaciones a todas horas. Camareros, mujeres de la limpieza, taxistas. Usted dice que siempre ha sido un poco espía. Porque de niña le gustaba escuchar las conversaciones ajenas. Sí. Y en el fondo, ser escritora es una forma de espionaje. Estás todo el día mirando a tu alrededor y sacando conclusiones. ¿Por qué comenzó a escribir? En mi familia todos eran guapísimos y extrovertidos. Yo, en cambio, era extremadamente tímida y de pequeña me consideraba fea. Por eso me escondía en mi cuarto para contar mis penas i y mis tristezas en un diario. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1 Llevo un mes trabajando como repartidor de correo en una empresa. Los primeros días fueron muy duros. No conocía a nadie. Me equivocaba todo el tiempo. Pero mis compañeros de trabajo son gente muy amable y con paciencia respondían a mis preguntas. Siempre puedo contar con ellos. De momento, voy a la oficina con ganas aunque reconozco que no me gustaría desempeñar este empleo hasta jubilarme. Texto 2. ¿Qué preguntas hacerles a los candidatos durante una entrevista de trabajo? ¿Cómo valorar sus cualidades? ¿A quién proponerle un trabajo y a quién no? Pues las respuestas a estas preguntas y a muchas más las encontrarán aquí, en mi Manual para Empresarios. En estas 200 páginas describo las experiencias recopiladas a lo largo de mi vida profesional como jefa del Departamento de Recursos Humanos. Texto 3. Usted atenderá a los participantes de diferentes congresos internacionales. Tendrá que demostrar su conocimiento del inglés, ser puntual y competente. Los primeros tres meses de trabajo serán un periodo de prueba. Si demuestra sus capacidades y no comete errores, firmaremos un contrato fijo. Texto 4. Yo no quería que mi hijo buscara un empleo. Quería que estudiara más porque sacaba malas notas en el Instituto. Pero él me lo pedía cada día. Insistió tanto que por fin le di permiso. El caso es que, cuando empezó a trabajar de camarero, su comportamiento cambió radicalmente. Él, que nunca era puntual, ahora sigue estrictamente los horarios. Antes me pedía dinero cada semana. Ahora no lo hace porque sabe que detrás de cada euro hay muchas horas de trabajo. Hoy soy consciente de que no siempre tengo razón. Texto 5. Verá, yo acababa de entregar tres pizzas a una señora. Me despedí y cuando estaba arrancando la moto, alguien me quitó la cartera. Usted seguramente se preguntará por qué no me defendí. Pues imagínese que el hombre estaba montado en un caballo y además me amenazó con una pistola. Paralizado, le entregué el dinero sin protestar. Y no vine antes a la comisaría porque primero tuve que repartir otros pedidos. Besuja y Nagraña y vez. Texto 1. Llevo un mes trabajando como repartidor de correo en una empresa. Los primeros días fueron muy duros. No conocía a nadie. Me equivocaba todo el tiempo. Pero mis compañeros de trabajo son gente muy amable y con paciencia respondían a mis preguntas. Siempre puedo contar con ellos. De momento, voy a la oficina con ganas, aunque reconozco que no me gustaría desempeñar este empleo hasta jubilarme. Texto 2. ¿Qué preguntas hacerles a los candidatos durante una entrevista de trabajo? ¿Cómo valorar sus cualidades? ¿A quién proponerle un trabajo y a quién no? Pues las respuestas a estas preguntas y a muchas más las encontrarán aquí, en mi Manual para Empresarios. En estas 200 páginas describo las experiencias recopiladas a lo largo de mi vida profesional como jefa del Departamento de Recursos Humanos. Texto 3. Usted atenderá a los participantes de diferentes congresos internacionales. Tendrá que demostrar su conocimiento del inglés, ser puntual y competente. Los primeros tres meses de trabajo serán un periodo de prueba. Si demuestra sus capacidades y no comete errores, firmaremos un contrato fijo. Texto 4. Yo no quería que mi hijo buscara un empleo, quería que estudiara más porque sacaba malas notas en el instituto, pero él me lo pedía cada día, insistió tanto que por fin le di permiso. El caso es que cuando empezó a trabajar de camarero, su comportamiento cambió radicalmente. Él, que nunca era puntual, ahora sigue estrictamente los horarios. Antes me pedía dinero cada semana. Ahora no lo hace porque sabe que detrás de cada euro hay muchas horas de trabajo. Hoy soy consciente de que no siempre tengo razón. Texto 5. Verá, yo acababa de entregar tres pizzas a una señora. Me despedí y cuando estaba arrancando la moto... Alguien me quitó la cartera. Usted seguramente se preguntará por qué no me defendí. Pues imagínese que el hombre estaba montado en un caballo y además me amenazó con una pistola. Paralizado, le entregué el dinero sin protestar. Y no vine antes a la comisaría porque primero tuve que repartir otros pedidos. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Teksto 1. Hijo, por favor, otra vez estás metido en internet y los deberes. Que no, mamá. que no. Justamente estoy preparando una charla para la clase de mañana. Pues lo que yo veo en la pantalla de tu portátil es la pista de baile de una discoteca. Sí, pero es una discoteca muy especial. Allí han instalado un sistema pionero que aprovecha el calor que genera la gente al bailar para climatizar la sala. ¿Y cómo funciona? Como una bomba de calor. El calor se conduce mediante unos tubos debajo de la tierra y allí se almacena. Luego se libera para enfriar o calentar el edificio. Interesante, ¿no? Sí, el ser humano convertido en pilas, como lo imaginaron en la película Matrix. Sí, pero de buen rollo. Hijo, por favor. Otra vez estás metido en Internet. ¿Y los deberes? Que no, mamá, que no. Justamente estoy preparando una charla para la clase de mañana. Pues lo que yo veo en la pantalla de tu portátil es la pista de baile de una discoteca. Sí, pero es una discoteca muy especial. Allí han instalado un sistema pionero que aprovecha el calor que genera la gente al bailar para climatizar la sala. ¿Y cómo funciona? Como una bomba de calor. El calor se conduce mediante unos tubos debajo de la tierra, y allí se almacena. Luego se libera para enfriar o calentar el edificio. Interesante, ¿no? Sí, el ser humano convertido en pilas, como lo imaginaron en la película Matrix. Sí, pero de buen rollo. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu 2. Texto 2. Tengo una colección de 7000 matrículas de 150 países de todos los continentes. Cuando la gente viene a verla, me pregunta también cuándo se empezó a matricular coches. Es muy interesante. A finales del siglo XIX, en París, aparecieron los primeros automóviles de los que colgaba un cartel con el número de registro requerido por la Policía Municipal. En Estados Unidos, al principio, solo se exigían las iniciales del propietario en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, el primer país que, en 1898, impuso la matriculación obligatoria a nivel nacional fue los Países Bajos. Nagrania raz. Tengo una colección de 7.000 matrículas de 150 países, de todos los continentes. Cuando la gente viene a verla, me pregunta también cuándo se empezó a matricular coches. Es muy interesante. A finales del siglo XIX, en París, aparecieron los primeros automóviles de los que colgaba un cartel con el número de registro requerido por la Policía Municipal. En Estados Unidos, al principio, solo se exigían las iniciales del propietario en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, el primer país que, en 1898, impuso la matriculación obligatoria a nivel nacional fue los Países Bajos. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Texto 3. Desde que el mundo es mundo, no existe relato donde el cuervo no haya aparecido como el pájaro que anuncia desgracias o representante de la mala suerte. Sin embargo, también desde siempre se intuía su excepcional inteligencia, que hoy día ya está más que comprobada mediante varios estudios. Por ejemplo, en Japón, donde este pájaro es muy común, los cuervos dejan nueces en los pasos de cebra cuando los semáforos se ponen en rojo y los coches están parados. Cuando el semáforo se pone en verde y los coches continúan su marcha, aplastan las nueces con las ruedas. Los cuervos las recogen y de esta manera se ahorran el trabajo. Desde que el mundo es mundo, no existe relato donde el cuervo no haya aparecido como el pájaro que anuncia desgracias o representante de la mala suerte. Sin embargo, también desde siempre se intuía su excepcional inteligencia, que hoy día ya está más que comprobada mediante varios estudios. Por ejemplo, en Japón, donde este pájaro es muy común, los cuervos dejan nueces en los pasos de cebra cuando los semáforos se ponen en rojo y los coches están parados. Cuando el semáforo se pone en verde y los coches continúan su marcha, aplastan las nueces con las ruedas. Los cuervos las recogen y de esta manera se ahorran el trabajo. Się z treścią zadania, do tekstu czwartego. Texto 4. Vaya, no me había dado cuenta hasta ahora, pero fíjate, me han roto la maleta. Anda, es verdad. No se nota mucho, pero está claro que ya no te va a servir. Qué pena. Mañana llamaré a la compañía aérea y me informaré de cómo hacer la reclamación. Es importante que guardes la tarjeta de embarque y el ticket de facturación. ¿Los tienes? Sí, por supuesto. Entonces no te preocupes. Hace poco le pasó lo mismo a mi pareja y le dieron una nueva como compensación. Ya. Pero eso depende de la compañía. La mía era de bajo coste. Eso no importa. Si resulta necesario ir al aeropuerto a hablar con ellos personalmente, te puedo acompañar. Pues te lo agradezco. Así me sentiré más seguro. Vesuja nagraña y esteras. Vaya. No me había dado cuenta hasta ahora, pero fíjate. Me han roto la maleta. Anda, es verdad. No se nota mucho, pero está claro que ya no te va a servir. Qué pena. Mañana llamaré a la compañía aérea y me informaré de cómo hacer la reclamación. Es importante que guardes la tarjeta de embarque y el ticket de facturación. ¿Los tienes? Sí, por supuesto. Entonces no te preocupes. Hace poco le pasó lo mismo a mi pareja y le dieron una nueva como compensación. Ya. Pero eso depende de la compañía. La mía era de bajo coste. Eso no importa. Si resulta necesario ir al aeropuerto a hablar con ellos personalmente, te puedo acompañar. Pues te lo agradezco. Así me sentiré más seguro. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.